Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a tu programa Las Promesas de Dios. Tienes que saber que si estás respirando en esta hora es una promesa de Dios, porque estás consciente o no consciente, pero el aliento de vida te ha sido dado, así como al primer hombre en el jardín de Edén, Joel, cuando el Espíritu de Dios dice que sopló aliento de vida, Nafak Nishmet, aliento de vida, sopló sobre esos pulmones y lo trajo a existencia. Así que bienvenido. Hemos tenido una semana bien intensa. Como te decía la otra vez, a veces nos cansamos, a veces nos desanimamos, pero Jesucristo permanece fiel, inmovible, impenetrable, indestructible, invencible, una fe, un bautismo. Siento en esta hora, Joel, el Espíritu me dice que muchas personas que han estado sufriendo con problemas de doble ánimo, problemas de carácter, problemas de identidad, enfermedades de la mente, el Espíritu Santo trae un hasta aquí, trae un de repente, trae oxígeno del cielo a tu cerebro, a tu mente, que trae y vivifica cada una de tus células, cada uno de tus pensamientos se alinean a la mente de Jesucristo. Bienvenido, Joel. Amén. Damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias en este momento, este segmento. Te damos gracias que tu espíritu empiece a fluir, Padre. Que empiece a desatar los siete espíritus de acuerdo a Isaías 11, Señor. Espíritu, tu presencia, espíritu, consejo, y sabiduría, inteligencia, poder, consejo, temor de Jehová. Poder, los siete espíritus, Señor, invocamos esta presencia, entendimiento en el nombre de Jesús. Todo lo que es la omnisciencia, desatamos ahora la omnisciencia, la omnipresencia y tu omnipotencia, Señor. Para que ahora que tu unción y tu presencia tangible empieza a salir a través de este segmento, a través de las ondas sonoras, a través de ondas televisivas, video que empieza a tocar a la gente en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Aquellas mujeres que han estado lidiando con problemas maritales, con problemas en el hogar, por falta de autoestima, por falta de identidad, el Espíritu de Dios te dice en esta hora, no temas, yo te escogí, yo te redimí, yo te puse un nombre, mía eres tú. El Señor te dice en esta hora, levántate, toda falta de identidad, toda baja autoestima, inclusive todo maltrato físico, psicológico que ha desmenguado, que ha socavado tus emociones, tus sentimientos. Mira, hay mujeres que se han humillado de una manera que han perdido la dignidad, pero el Espíritu de Dios te dice en esta hora, levántate, límpiate las lágrimas, porque el Espíritu de Dios redime, Él te puso nombre, dice que a naciones dio por ti para rescate. Imagínate, wow, esa palabra me impresiona. Tú no sabes lo amada, lo valiosa, lo importante que eres para el Espíritu de Dios, y tú sigues rogando. El Señor te dice, no hagas alianza con yugo desigual. El Señor te dice, es momento que tomes una decisión. A veces has estado 10, 15, 12 años en relaciones destructivas, que has perdido hasta la dignidad, que has perdido la fe, que has perdido el gozo, pero el Espíritu Santo en esta hora te dice, no temas, pues no serás confundida. No te amedrentes, pues no serás avergonzada. Fíjate bien, el Espíritu Santo en esta hora te dice, toma una decisión, porque en esa decisión yo estoy anclado, y al momento que tú salgas de ese desierto, te está esperando tu gozén profético. Joel, mujeres que han dejado familias, que han dejado esposos, por, digamos, por cualquier circunstancia, ¿verdad? Que se han estado atados. ¿Por qué no lo dejas? Pues porque tengo miedo, porque ¿quién le va a dar de comer a mis hijos? ¿Por qué? ¿Por qué sigues ahí? El Espíritu Santo te dice en esta hora, ¿por qué sigues ahí humillándote? ¿Por qué sigues ahí desvalorándote? ¿Por qué sigues ahí
perdiendo a tus hijos, porque también es una situación donde los hijos se destruyen, se autodestruyen al ver que no pueden ayudarte. La primera que tienes que tomar en esta hora el teléfono y hacer una llamada eres tú, que el Espíritu de Dios tiene una palabra específica de instrucción, de edificación, de decisión para tu vida. Levántate, levanta el teléfono y vamos a orar juntas. Hay una cosa muy interesante. Ahora estuvo confirmando, casi prácticamente Perla estuvo confirmando la prédica que estaba viendo ahorita en la mañana. Estaba hablando del Gosén y estaba hablando de un profeta, uno que se mueve en profecía, lo que viene estos próximos 7 años. Entonces, mira, pues lo más importante de esto, vamos a basarnos en lo que... Esas son las cosas que Dios me ha impresionado este año, ¿ok? El Salmo 23 es algo, obviamente, por el 2023, pero yo les motivo, los exhorto, los aconsejo que agarren la Biblia y abren el Salmo 23 y empieces a leerlo. Bueno, Oseas 4 dice, por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destituido, ha sido destruido, ha perecido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo. Como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, obviamente, cuando vino Jesús a traer restitución, todo esto fue redimido, todo esto fue cumplido. O sea, este Viejo Testamento fue completamente en su cuerpo, alma y espíritu, fue compensado, fue cumplido, fue avalido, muchas cosas, que maldiciones que ya iba directamente a nosotros, a esta humanidad, Jesús en su cuerpo lo cumplió. Él se puso él se puso en el vallado prácticamente, un castigo eminente en contra de la humanidad. Él se puso enfrente, él se puso en la brecha por la humanidad, y él recibió todos los golpes, él recibió toda la maldición, él recibió toda la enfermedad, recibió todo el pecado, recibió todo lo que la humanidad, por falta de conocimiento, por ignorancia, por rebelión, constituía o nos merecíamos, él se antepuso. Yo quiero que sepas eso, ¿no? Que no seas ignorante, aunque lo creas o no lo creas, aunque lo oigas desde lejos, como Job lo oyó desde lejos, o lo oigas ya de cerca, o lo escuches cada domingo y lo escuches. Yo te pido que el Espíritu de Dios ahora que te tome del cuello, que te tome de tu alma y que te traiga un acercamiento de lo que hizo Jesús por ti. Él es el camino, la verdad y la vida. Punto final. No hay otra manera de poder alcanzar al Creador de los cielos y la tierra más que a través del Señor Jesucristo. Él es la puerta. Entonces, si tú quieres entrar a una dimensión, si tú quieres saber más, Jesús está todo, está en Él. Entonces, este año la gente se va a agarrar desprevenido por falta de conocimiento. Los que somos, yo te pido, hermano, hermana, los que tenemos un grupo de oración, que tenemos, acérquense más, métanse más, acérquense más, únanse más en el nombre de Jesús, invocando la presencia del Espíritu Santo. Y hermano y hermana, si tú has rechazado, y esto te lo voy a decir ya un poco más próximo, si tú has rechazado el Espíritu de Dios, yo te voy a decir, es la única manera, es la única deidad, parte del triuno que va a revelar la verdad. ¿Sí? Si tú lo rechazas, si tú has atravesado, si eres de un movimiento de hace dos décadas y se perdió eso, un avivamiento, y no has absorbido, no has aplicado lo que recibiste en ese momento o dejaste de aplicar, es momento que retomes eso y te acerques más a través del Espíritu Santo. Mira, el Señor me da este Salmo, Isaías 43. Jehová es el único redentor.
Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Ahí pones tu nombre. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Carla, y formador tuyo, oh Israel. No temas, pues yo te redimí, te puse nombre, mía eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, soy tu Dios, el Santo de Israel. Yo soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Imagínate, tú eres la única que no sabes lo valiosísima que eres, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, porque yo te amé. Daré pues hombres a ti, a las naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo, desde el oriente al occidente te recogeré. No importa en qué parte del mundo, del continente y bajo qué circunstancia de desánimo, de derrota, de pérdida en esta hora te encuentres, tienes que decir que Jehová es el único redentor. ¿Y qué es redimir? Redimir es volver algo a su estado original. Así es. Él cumplió. Y estábamos viendo analizando un poco acerca de cómo después de la caída del hombre, es proféticamente a través de la familia, estuvo restaurando. Okay. Estaba, por ejemplo, el segundo Adán restaurará al primer lo que perdió, el último Adán restaurará lo que perdió el primer Adán. Y uno de los ejemplos proféticos es a través del nacimiento de Esaú y Jacob, donde ahí dice, la Biblia dice que el segundo será mayor que el primero. Okay. Entonces, La gloria postrera es mayor que la primera. Entonces, esos son indicios, esos son señales que desde el principio, después de la caída de Adán, él proféticamente ya sea lo puso en una familia o lo manifestó, lo mostró a través de una familia o dio algún indicio de lo porvenir, del último Adán. Jesús es el último Adán. Todo lo que Adán perdió lo restauró él mismo en ese momento, al momento de resucitar. Mira, a tal grado que tenía un cuerpo glorificado que después de resucitar estuvo con los discípulos 40 días en un cuerpo glorificado. Ese momento, a mí me gustaría saber que, y lo único que dice la Biblia que les habló acerca del misterio del reino de Dios. O sea, y vemos todo las parábolas, ahí vemos más en los evangelios, se ve más cuando estaba dirigiéndose al pueblo, cuando se estaba en una enseñanza. Pero ya con los discípulos, 40 días. Yo me imagino, supongo, misterios de Dios. Y en Efesios habla del misterio de Cristo. En el misterio de Cristo hay mucho que explorar, hay mucho que pedirle al Señor que nos revele más y más y más. Este año me ha puesto en mi corazón que es el año de más revelación y más conocimiento, pero también va a ser mucho de faltas de explicación, cosas de repente que no sabes el porqué de las cosas. Solamente los instruidos van a saber el porqué de las cosas. Y bueno, no sé si te recuerdas que tuvimos hace unos programas, hemos estado hablando de las cortes del cielo y referente a lo que tú dices, ¿te recuerdas que el hombre dijo que el hombre fue creado en señorearse sobre las aves del cielo, las bestias del campo y los peces del mar? Que al hombre se le dio poder y dominio. Fíjate bien. Pero ¿qué sucede? Que el altar es un punto de intercambio de un poder que el hombre no tiene, que tiene que ser transmitido por un ser supremo, por un ser superior, Elohim. Él es el creador, el que se crea de la nada, por sí solo. Y quiero decirte que este año es un año 2023 donde se van a levantar los mayores altares de adoración. Pero ojo, también van a ser altares de adoración a la muerte, adoración a ¿verdad? A Baal. Pero en este
encuentro, en esta fusión o en este punto de contacto, no solamente con las cortes del cielo de Hebreos 11, 22, donde dice que nos hemos acercado ya a la ciudad del Dios vivo, a la Nueva Jerusalén, a la compañía de millones y millones de ángeles. También hay ángeles, ¿verdad? Hay 9 jerarquías de ángeles, hay ángeles buenos, hay ángeles malos, a la compañía de millones y millones de ángeles, a la congregación de los justos, que es la gran nube de testigos de los hombres hechos perfectos, y a la sangre rociada de Abel, que en esta hora clama por justicia. Y a Jesucristo, nuestro Señor mediador de un nuevo pacto, que viene a cancelar todo pacto de muerte, todo altar a la muerte, de destrucción, de maldición generacional, de enfermedad, de desastre, de ruina, de persecución, de alcoholismo, drogadicción, no sé, ¿verdad? ¿Cuál es el altar? Porque tienes que saber que hay un altar que predomina hoy en tu hogar. Yo no sé cuál es lo que tú te deleitas más en tu hogar. Tal vez es ver la televisión, tal vez tu altar nada más es ver las novelas, tal vez tu altar sea el fútbol, tal vez tu altar sea la pornografía, tal vez tu altar sea el alcoholismo, la drogadicción, o tal vez tu altar sea levantarte en las madrugadas, poner una colchón o una silla o nada y aventarte a los pies del Señor. Pero cualquiera que tú sea tu altar y vengas a tener un punto de contacto, eso es lo que tú vas a recibir. Y yo quiero entrar, ¿por qué quiero entrar a las cortes del cielo y por qué continúo con este tema y por qué quiero abrirte los ojos? Porque por muchas de esas oraciones que tú has hecho, el destino de tus generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta generación, ha sido modificado radicalmente. Algo que iba a ser para muerte, destrucción, de tu primera, segunda, tercera, cuarta generación, viene el irrumpir, el de repente, viene el Espíritu Santo. Es como empezamos el programa. Oye, el Espíritu Santo irrumpe tus pensamientos, irrumpe tu mente, irrumpe tu doble ánimo, tus indecisiones. Es importante que sepas que de continuo, inclusive tú eres un altar caminando. Tú eres, con tu testimonio, con tu presencia, con tu manera de hablar, tú eres el altar, eres el portavoz de la voz de la voz de santidad o la voz de maldad, de la voz de vida o la voz de muerte, de la voz de enfermedad o la voz de sanidad. Tú eres un altar caminando y hablando y dando testimonio. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Pero ¿por qué me ha impresionado mucho este libro que mi esposo me regaló? Me ha impresionado porque dice: Dangerous prayer from the courts of heaven that destroy evil altars. O sea, que aquí te dice que hay una oración específica, como decía Joel: el que tenga entendimiento entenderá. El que tenga hambre y sed, el que toque se le abrirá, el que busque encontrará, se le será abierto. Bueno, quiero decirte que la respuesta que tú has estado clamando, aleluya, ya está contestada en ese altar que todavía no has levantado. En ese altar que debiste haber levantado por el Espíritu de Dios hace 10, 15, 20 años, en ese altar que el Espíritu Santo te dijo, pon una mesita, tráeme aceite, ponte ahí, ahí voy a descender. Como Elías, como Eliseo, cuando le dijo que los profetas de Baal, y dijo, vamos a hacer una prueba, si el Dios de ustedes es el Dios, pues sírvale a ese Dios. Si Baal es Dios, pues vayan, ya no pierdan su tiempo, vayan y sírvale a Baal. Pero si Dios es Jehová de los ejércitos, pues también vayan y sírvale. Yo te digo ahora, ¿por qué has estado perdiendo tu tiempo? Si Baal ha sido Baal para ti, ve, sirve a la Baal, no pierdas tu tiempo. Pero si hasta aquí no has Ebenezer, no has hecho nada, no has recibido respuesta de tus oraciones, Baal no es Dios. Entonces,
hay un punto de contacto que en este día y en esta hora tú puedes hacer para transformar esas oraciones no contestadas. Una de las cosas es que para que recibir oraciones contestadas necesitas tener la revelación del Espíritu Santo. Necesitas tener, y la revelación da conocimiento. El conocimiento da fe y confianza en quien hemos creído. Mira, Efesios 3, 2. Sin duda se han enterado del plan de gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Pablo está hablando a sus discípulos. Es decir, el misterio, fíjate lo que dice. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. El leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Ahí está diciendo que no hay nada velado. Yo te voy a decir una cosa, los que dicen, bueno, solamente Dios sabe todas las cosas. Y los que dicen, y a lo mejor vamos a morir y nunca vamos a saber, que van a morir, dicen que van a morir completamente no sabiendo algunas cosas. Yo te voy a decir una cosa, simplemente el hecho de que dice, y no necesita ser apóstol ni profeta, dice, lo que dice, este misterio que en otras generaciones no se dio, esta es la generación, este misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado a través del Espíritu Santo, a través de los santos apóstoles y profetas de Dios. Se ha rechazado el apóstol, se ha rechazado el profeta, y más el profeta, porque el profeta llena la boca, no tiene nada que ver, la boca del profeta no tiene nada que ver con el misterio de Dios o con la revelación. Él nada más abre la boca y Dios se lo llena. Cuidado cuando hay una profecía y lo rechazas. Cuidado cuando dices, es que nunca vamos a saber toda la voluntad de Dios. Dios aquí lo dice, quiere motivarnos. Quiere exhortarnos para que sepamos la revelación de Él. Él no nos creó para ser ignorantes. Él nos creó con un espíritu donde, el ser humano es inquisitivo. Siempre está buscando la verdad y buscando verdad y buscando verdad. Hay ciertos seres humanos que se satisfacen con lo que ven y lo que escuchan. Pero hay algo en el espíritu del ser humano que Dios ha puesto que vayas a escarbar, a indicar, a buscar la verdad. Y te voy a decir una cosa, solamente hay una sola verdad que altera la realidad, es el Señor Jesucristo. Fíjate bien, aquí estoy leyendo algo que me impresiona y con esto vamos a cerrar. Números 23. Dice, Balaam le dijo al rey, edifica 7 altares, prepara 7 becerros y 7 carneros con el sacrificio. Balac hizo lo que Balán le pedía y sacrificó un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balán le dijo al rey, quédate junto al altar de los sacrificios y yo iré a ver si el Señor se encuentra conmigo. Entonces te diré lo que él me diga. Subió luego hacia la cumbre solitaria y Dios lo encontró ahí. He preparado 7 altares sacrificando un becerro y un carnero en cada uno, dijo Baal al Señor. Entonces el Señor le dio a Balac un mensaje del rey Balac. Cuando Balán regresó, el rey estaba de pie junto a las ofrendas que deben quemarse en una forma completa con todos los príncipes. Mira, quiero terminar pronto. El espíritu de Balaam y el espíritu de Balac es una completa y absoluta deshonra y manipulación del espíritu de la profecía. Balaam quería que Balac maldijera al pueblo de Israel. Pero como no encontraba, y así tú debes de ser, que Satanás vino a mí y no encontró nada de él en mí, no tenía manera como maldecirlo, no había manera. Muchas de las oraciones que se hacen son unas oraciones jezabélicas, son unas oraciones de Balac, de Balaam, transquiversando la bendición, transquiversando. Cuando dices, y así dice el Señor, y el Señor no dijo así, sino que sale de tu mente y de tu corazón, ojo.
Y yo quiero decirte que buscó de todos los ángulos cómo Balak iba a maldecir Balak a Balaam y Balak iban a maldecir al pueblo de Israel y no encontraron nada, ni tacha ni mancha en el pueblo de Israel. Y por eso quiero activar esta promesa sobre tu vida, mi alma alaba la gloria de Dios. No importa qué maldición generacional, no importa qué linaje, no importa qué antecedentes tengan tus ancestros, no importa si te sacó de lodo cenagoso, no importa si no vienes de una cuna escogida. Hoy el Señor te ha cambiado un nombre y te puso un nombre y te dijo: mío eres tú, mía eres tú, yo te redimí, yo te santifiqué. Y hoy activo esta promesa de Dios sobre tu vida. Dice Números 23:23, porque contra ti no hay agüero, no hay brujería ni adivinación contra Israel, como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel. Lo que ha dicho Dios, he aquí el pueblo que como león se levantará y ruge. Y como león se erguirá y ruge, y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Así que en esta hora no hay maldición, no hay agüero, no hay brujería, no hay santería, no hay hechicería, no hay maldición de 40, 50 mil generaciones que puedan tocar tu casa, tu destino, llamado y propósito en el nombre de Cristo Jesús. El Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y recuerda que Jesús es el Rey. Israel, Jerusalén, fuente de culturas, alístate, apercíbete, apresúrate. ¿Te gustaría caminar por las calles de oro y el mar de cristal? Allá en la Nueva Jerusalén y caminar por donde Jesús, el Maestro de Galilea, anduvo 12 días y 11 noches increíbles, donde visitarás Tel Aviv, Cesarea, Haifa, Galilea, Nazaret, Tiberias, Jericó, Belén, el Mar Muerto y Jerusalén, entre otros increíbles y maravillosos lugares. Gloria sea a Dios, que Dios le bendiga. Soy el obispo Ricardo Cid de la Catedral Evangélica Metropolitana y Pacto de Dios de Santiago de Chile. Le invito a usted, ahí está el número de teléfono para ir a Israel, Tierra Santa de nuestro Señor Jesucristo, donde caminó el Señor. Vamos todos juntos. Soy el hermano que el Señor llevó al cielo por 8 horas. Aleluya. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Vamos todos a Israel, le hacemos la invitación.